La decisión es tuya. A no ser que te guste, estés orgulloso de ser conocido por el loco Julio, el loquito de los Herrera, necesitado de todo, mantenido por un viejo jubilado y ofendiendo gratuitamente por nada a las familias más poderosas del país. Bien, señores, ya saben por qué lo de loco. Mantenido por la familia, es verdad. Nuestro poeta, señoras y señores, asume orgullosamente esta condición ajeno a la economía personal y familiar, aceptando las duras condiciones de no poseer nada, ni siquiera desear nada que no tenga que ver con el arte. Ni siquiera una niña, una hijita a quien solo le da el apellido porque no la puede mantener. Aquí hace falta aire, ¿verdad?